no han querido modificar una ley y nos significa tener que renunciar. Renunciar un año antes, cosa que es bastante injusta, ya que los parlamentarios para ser candidatos a la presidencia u otro cargo no tienen que renunciar. Simplemente se ausentan de su cargo 3 meses y después vuelven a retomarlo. No es el caso de nosotros y es bien lamentable que tengamos que hacer esto. También es lamentable que otros colegas que quisieron entrar en carrera tengan que quedarse fuera, porque tomar esta decisión es súper difícil porque significan muchas cosas en lo personal. Por eso sé que muchos de mis colegas que querían hacerlo no pueden hacerlo y de verdad que lo siento, porque creo que todos tenemos el derecho a competir en igualdad de condiciones. Y no es el caso de los consejeros regionales. Dicho esto, quiero agradecer a mi amiga Mirta Moreno, que es lo que más me duele de este consejo, dejarla después de 10 años, que me acompañó con todas nuestras diferencias en lo político que tenemos, que somos bien distintas, pero somos amigas ante todo, y lo entendimos desde el principio, que las diferencias políticas no nos podían separar. También quiero agradecer a Catherine San Martín, que la verdad no esperaba hacerlo nunca, pero porque todos saben que la relación con Catherine fue bastante extensa durante el periodo anterior y este año comenzó igual. Pero como recién dije, yo siempre separo lo personal de lo político, cosa que en este consejo lamentablemente nunca pasó. Es por eso que digo que tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, para mí es un alivio salir de este consejo, salir de esta mesa, porque la verdad que para mí no era grato venir, más que por mi amiga o por otras personas que están en este consejo. Agradezco a Catherine porque, a pesar de todas nuestras diferencias, cuando ella pasó por un mal momento el periodo pasado, también tuve las mejores palabras para ella, incluso ni siquiera nos dirigíamos la palabra, pero yo nunca me perdí. Ella pasó por un mal momento y no dudé ni un momento en apoyarla. Lo mismo hiciste, Catherine San Martín, yo por eso te lo agradezco, porque me defendiste, me apoyaste en el peor momento de mi vida, en este consejo. Y al contrario de otros colegas que me destruyeron, me hicieron mucho daño en el peor momento de mi vida. Y eso nunca se me va a olvidar, y me voy con un gran dolor, porque siento que lo político no debe traspasar lo personal. Hay cosas que uno tiene que hacer, tratar de no pasar ciertos límites, y de verdad que es doloroso, y es por eso que me siento, por un lado, aliviada de salir de este consejo, porque de verdad que siento que lo que, como me dijeron algunos consejeros de otras regiones, lo que hicieron conmigo fue macabro, lo que hicieron algunos colegas, y eso, de verdad, bueno, Dios pasa las cuentas y vaya que las está pasando. No me alegro, porque tampoco me alegro de la desgracia de nadie. Pero, como dice, hay un Dios y Dios pasa la cuenta. Yo les pido, colegas, que sean un poquito más humanos. Que sean un poquito humanos, que se pongan un minuto en el lugar de otra persona, independiente de sus diferencias. Porque uno de repente tiene que hacer un alto. Tiene que decir, para un momento. Porque ustedes saben que el dolor que yo pasé de perder mis 2 papás en menos de 1 mes es terrible, algo que quizás no pueda nunca superar. Y por eso te agradezco, Katy, porque tú me acompañaste en todo momento, desde el día 1 hasta todo el proceso que pasé. Lo mismo Paula, que Paula también me acompañó. También te lo agradezco, Paula, fuiste súper, súper noble conmigo, estuviste conmigo. Carolina, Tefi. De verdad se los agradezco, porque ustedes tuvieron palabras que de verdad uno las espera. Decir del gobierno regional que yo lamento y espero, gobernador, que no lo vuelvan a hacer con otras personas. Este gobierno regional, en el peor momento de mi vida, ni siquiera una tarjeta de condolencia me dio. Y yo no tengo, quizás no debiera decirlo, pero espero que no vuelva a pasar, gobernador, porque nosotros somos parte siempre sale del cuerpo colegiado, pero este gobierno regional o esta administración se olvidó que yo era una consejera y era parte de acá, cosa que no hizo la Municipalidad de Calama, que también se lo agradezco, porque no se olvidaron que fui concejal y estuvieron conmigo desde el minuto 1, cosa que este gobierno regional no lo hizo.
Por eso yo les pido que tengan un poquito más de humanidad y separen lo político de lo personal. Yo siempre he tratado de hacer eso. Y es por eso que tengo las mejores relaciones con todos mis colegas de los dos consejos anteriores. Tengo las mejores amistades con gente de izquierda de mi sector, porque éramos un grupo, más que político, éramos un grupo humano. Y eso espero que no se les olvide, porque aquí hay personas que tenemos sentimientos, por muy dura que yo soy, a veces soy bastante dura. Pero los que me conocen y los que me aprendieron a conocer, como yo sé que es el caso de la Marcela, de la Mónica, que a lo mejor al principio estuvieron hartas, después que mueren conmigo, quizás me aprendieron a conocer y a aceptar. Pero saben que como soy una mala persona, gobernador, les deseo lo mejor. Yo, con todas las diferencias que he tenido acá con usted, que son políticas, y usted lo sabe, usted sabe en lo personal, yo me llevo muy bien con usted. No tengo nada que decir respecto a su persona, yo tengo muy buena relación, así que le deseo lo mejor. También a mis colegas que he nombrado también, espero que les vaya bien en estas próximas elecciones. Es difícil, vienen tiempos difíciles para todos, así que gracias a los que me han acompañado. Dentro de los funcionarios, bueno, Juan Francisco ya no está, pero es la persona que siempre ha estado apoyándome constantemente. Así que gracias a todos y de verdad les deseo lo mejor. Y, bueno, quizás me vean sentada en el próximo periodo pidiendo plata para proyectos para mi comunidad. Gracias. Gracias.